rispondi, signor Console, e ci può dire a distanza di 15 giorni qual è la situazione del terremoto che ha colpito il vostro paese? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Como usted ha mencionado, 15 días después del terremoto en el Ecuador, este desastre natural que afectó fuertemente a la costa norte ecuatoriana, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, el cual desplazó a más de 25.000 familias de sus hogares. La situación actual en que se encuentra viviendo es la organización a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, Provinciales y Cantonales que se encuentran activos para mantener una organización precisa sobre los asentamientos en campamentos, la repartición de alimentación, de medicina, igual de vestimenta, todo lo que se pueda ir requiriendo conforme a la situación actual. A esta fecha podemos decir que hay descifrado que hay 660 personas fallecidas, 15 personas desaparecidas, 30 personas que se encuentran albergadas en situación de discapacidad, 361.641 kits de alimentos que se han entregado, 113 personas fueron rescatadas con vidas bajo los escombros y 166 escuelas tuvieron una afectación media grave y 560 fueron afectadas. En cuanto a la infraestructura y rehabilitación, se han rehabilitado las vías justamente para que puedan alcanzar la ayuda que se puede llegar hasta ellas. Hay ciertas dificultades en unos caminos que llevan a ciudades más pequeñas o más apartadas, pero en las vías principales han sido rehabilitadas. En la seguridad integral de la población ya se cuenta con 12.834 efectivos de Fuerzas Armadas y que han sido desplegados, así como 7.403 policías también que mantienen el orden e inclusive mantienen una coordinación con estos comités de operaciones de emergencia que les permiten repartir de manera organizada toda la ayuda que se está recibiendo y que evidentemente de acuerdo a las necesidades se va almacenando o distribuyendo a las personas que así lo requieran. Comentarles que por ahora estamos en la fase de asentamiento en los campamentos y también estamos en la fase médica. Por ende, desde aquí del exterior se ha paralizado un poco el tema de la recolección de alimentación y vestimenta, porque particularmente desde el consulado ya tenemos alrededor de 3 contenedores llenos de alimentación y de ropa. Entonces por ahora, como ya tenemos suficiente de eso, ahora vamos a la etapa de medicina para poder llegar a todas las personas que lo necesitan en el Ecuador. Y luego veremos cuáles serán los siguientes requerimientos. Es importante que los ciudadanos ecuatorianos y la comunidad en general sepa que no se trata de rechazar las donaciones que se hagan, sino de tener una organización sobre lo que se recepta para que llegue de manera organizada a Ecuador y no resulte desperdiciada o a lo mejor tener excedentes de algunas cosas y carencias de otros. O sea, es importante esta coordinación y mantener el orden en las listas oficiales que nos envía el gobierno nacional para poder canalizar de la mejor manera las ayudas. Creo que es importante indicarles que ha habido una reacción rápida por parte del gobierno nacional al crear un comité de reconstrucción y reactivación productiva del empleo, la misma que está siendo encabezada por el vicepresidente de la República. Cuenta con la participación de otros ministros de Estado y de la prefectura de Manabí, lo cual es súper importante para iniciar esta reconstrucción y reproductividad, que es parte de la necesidad de reactivar la economía y volver a la vida cotidiana, que tomará un tiempo determinado, largo, pero que siempre contará con la asistencia integral del gobierno nacional.
E che cosa possono fare i cittadini di Milano per dare una mano al consolato o i cittadini italiani in generale, insomma, non solo di Milano? Bueno, como le había planteado, desde aquí el consulado se ha realizado una campaña que recoge donaciones. Estas donaciones responden a listas oficiales que se reciben desde el gobierno nacional, justamente por lo que comentaba, para mantener un orden sobre las donaciones que se van a remitir desde aquí, que vayan de manera organizada y que no vayan a encontrar ningún problema en su traslado. También por ahora en la fase de medicina también estamos ahora receptando todas las donaciones que puedan corresponder a una lista igual que ha publicado el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Además para nosotros es importantísimo contar con voluntarios para empacar, para trasladar y también es importante ayudar al financiamiento de los contenedores. Como habíamos manifestado de manera oficial, el gobierno nacional no cuenta con el recurso para el traslado, por eso las donaciones deben de ser completas, o sea, si van a donar no solamente los insumos, los víveres o la medicina, sino también su traslado. Entonces, gracias a la comunidad ecuatoriana y la comunidad aquí en Italia, la comunidad latinoamericana ha sido de increíble apoyo para poder recoger todos los víveres en general que estamos enviando y gracias a ellos también hemos podido pagar la movilización. Varios están haciendo eventos, actividades de las cuales también nos han participado y les he invitado a que de manera organizada y transparente puedan hacer, contribuir con su granito de arena en todas las cosas importantes para continuar con esto. Quería decirles que las listas oficiales han sido publicadas a través de nuestras páginas de Facebook, nuestra web oficial del consulado. De igual manera estamos en Twitter y es la mejor manera es conocer la información de fuentes oficiales, de tal manera que podamos hacer, insisto, ordenada nuestra contribución a nuestros connazionales que han pasado por esta difícil situación desde el Ecuador. Io la ringrazio, speriamo di riuscire a dare una mano per quanto possiamo ad aiutare le popolazioni che sono state colpite. Grazie mille.